Nosotros continuamos, amigos, desde Madrid, España, en la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y bueno, no me sorprende para nada encontrarme en este escenario con un hombre que reúne, y lo hemos dicho en otras ocasiones, muchísimas cualidades. Creo, sin temor a equivocarme, es uno de los políticos más preparados con los que cuenta República Dominicana. No se pierde una. Una no se pierde. Este hombre vive siempre buscando, adquiriendo nuevos conocimientos. Por eso me dicen que en el Ceibo, a una sola voz, la gente grita, la gente clama, Zorrilla cuatro más. Así, yo no sé si él tendrá en agenda continuar con sus aspiraciones, pero antes que nada, un placer para nosotros compartir con usted en este escenario. Bienvenido sea a Madrid, España. Yo me voy a dar la oportunidad de darle la bienvenida a un país que, aunque no sea el mío propio, también nos ha albergado. Santiago Zorrilla nos acompaña. Bienvenido. Muchísimas gracias. El placer es mío de encontrarme con ustedes aquí en esta cumbre política en Madrid, donde hemos venido para compartir con tantos grandes amigos y escuchar tan buenos expositores como los que tenemos aquí en esta cumbre que ha empezado en el día de hoy en Madrid. Así es. Al inicio de las intervenciones ponían como ejemplo precisamente a República Dominicana, que no se queda nunca en ningún escenario, porque uno de los pocos quizás países que nunca se acaba la campaña política es República Dominicana, señor Zorrilla. ¿Qué le pareció ese comentario un tanto jocoso? Es algo real, la República Dominicana vive en política las 24 horas, cosa que no debería ser. Creo que deberíamos, al ser electos a las posiciones, trabajar en favor de un pueblo, y cuando llegue el momento, ya que se acercan la campaña, unos 6 meses antes de las elecciones, como máximo un año, entonces pensar en los temas políticos de lo que es hacer la política en la calle. Pero lo primero es trabajar en favor de un pueblo para lo cual ha elegido sus autoridades, que para hacer un trabajo, para sacar nuestro país hacia adelante con tanta gente que pensamos día a día que nuestro país merece mejores oportunidades. Termina una campaña hoy y ya mañana hay una reunión de gabinete coordinando y organizando todo para una próxima campaña, algo un tanto complejo que se da en países como el nuestro. Santiago, ¿por qué es tan importante que legisladores, como el caso suyo, se mantengan activos en la política, innovando, adquiriendo siempre nuevos conocimientos, para de esa forma poder servir mejor a su pueblo? Bueno, estamos en un mundo cambiante, que todos los días la sociedad demanda de cosas diferentes. Entonces, por eso tenemos que estar imbuidos para conocer los nuevos métodos que existen, no solo para hacer política, sino para desarrollar un país, para desarrollar un pueblo, desarrollar una provincia, para aportar todos los días mejores cosas a favor de nuestra población, de nuestros ciudadanos, de nuestra gente que confía en nosotros, que nos apoya a nosotros, y de esa forma nosotros brindarle un mejor apoyo a ellos. En el ejercicio de sus funciones, ¿realmente es importante la comunicación política? ¿De ella depende si ganan o si pierden un proceso? Es una gran parte de lo que es un proceso electoral, de lo que es el manejo día a día de un legislador, es la comunicación política. Tenemos que comunicar, tenemos que saber comunicar, tenemos que llevarle a la población, a los oídos, a los corazones, lo que ellos quieren escuchar, pero siempre con la verdad. Siempre lo positivo, lo posible que se puede hacer, nos ilusione. ¿Entiende usted entonces que esa sería una de las razones fundamentales que han sellado el éxito que usted ha tenido frente a otros opositores en su natal provincia? Eso, combinado con el contacto directo con la gente día a día, la forma asequible en que la gente puede llegarme, comunicarme lo que podemos resolver en favor de un bien común en nuestra provincia, en nuestra República Dominicana. Nos gustaría escuchar, Santiago, el mensaje a todos nuestros compueblanos, a toda la gente de nuestra amada República Dominicana que lo está viendo, lo está escuchando y que siempre le ha brindado ese apoyo, ese respaldo, porque ha confiado en el trabajo que usted ha venido realizando y que continuará realizando.
nuestro mensaje a la población dominicana, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Estamos hoy en Madrid, España, donde tenemos una gran población de dominicanos que reside aquí en España, si tenemos Estados Unidos y en gran parte del mundo. Es que no hay por qué desesperarse. Juntos lograremos tener la República Dominicana que todos soñamos, con el esfuerzo de todos. Nosotros dominicanos somos gente que siempre estamos empoderados de lo que hay que hacer en favor de un gran país. Y lo vamos a lograr, juntos lo vamos a hacer. Y ese cambio que el pueblo espera viene en el 20. Ese cambio sin duda alguna viene, y es que con funcionarios que se preocupen por capacitarse, por servir mejor a su pueblo y que han entendido que hay una gran diferencia entre servirse y servir, ahí radica la verdadera importancia y el triunfo de cualquier político, como el caso de Santiago Zorrilla. Desde Madrid, España, nosotros continuamos en esta 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política.